any card you want, but it will never be love. Agua, señor, por favor. ¡Malditos perros! Agua. ¿Esos hijos de la matraca? Despacio, amigo, despacio. Gracias, señor. Mi nombre es Carrancho. Seguro que le envió la Virgen de Guadalupe, ¿no? Creo que no tengo el gusto de conocerlo. ¡Oh, no blasfeme, señor! Mire, esto es tierra del santuario de la Virgen de Guadalupe. Mientras la lleve encima, mi cuerpo y mi alma están a salvo, ¿sabe? ¿Quién te trató de ese modo? Dos viejos amigos. Se me llevaron toda la plata. $200. Malditos ladrones. Pero el día que les ponga la mano encima, se van a acordar de Carrancho. Oiga, patrón, ¿por qué no vamos con su caballo y les damos alcance? El caballo está muy cansado para llevarnos a los dos. Apenas podríamos salir del desierto. Ah, ¡tanta agua va a hacerme daño, hombre! Oiga, patroncito, usted no tendría un poco de alcohol, ¿eh? ¡No se mueva, señor! ¡No se mueva! Yo no voy a fallar. ¡Seguro que no! ¡Pero Carrancho tampoco falla, hombre! ¡Vuélvase nomás! ¡Mire! ¡Esos bichos son mortales, ¿sabe? Creo que tengo que darte las gracias. ¡Ah, no tiene importancia, hombre! ¡Ahora estamos en paz! Si usted quiere, me ayuda a buscar a esos hijos de la matraca y le daré la mitad de mi plata. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero antes vamos a ver si podemos salir de aquí. ¿Eres capaz de montar? Si usted me ayuda... Anda, sube. ¡Ay, cuánto se lo agradezco, patroncito! Te dejaré en el primer poblado que encuentre. Un momento, ¿dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Hasta la vista, amigo! Buen amigo ese mexicano. Le salvo la vida y se lleva todo lo que tengo. Propiedad del rancho. Esta vez no me vais a engañar. Malditos mexicanos. Carrancho encontró a sus amigos.
Policía Federal, control de equipajes y utensilios. Pena me da, señores, de molestarles. Pero una paradita nunca sienta mal. Y posa luego. Siguen ustedes. Y más ligeritos de peso. ¿No les parece? ¡Con permiso! Ahí tiene mi mano, señora. No se atreverá a poner sus manos encima de una mujer. ¿Encima de una mujer? No, válgame Dios. Pero usted, ahorita mismo, a ver si contiene todo el hombre. ¡No lo haga, señora! ¡No juegue con esos chismes, viejo! Os he de ver ahorcados por esta fechoría. ¿Cómo? ¿Ahorcados? Eso es una irreverencia, señor. ¿Usted no ha visto que los ahorcados sacan la lengua? ¡Esto es una señal de burla! ¡Ahorcados, sí! ¡Ahorcados! No se impaciente, compadre. Nunca hay que desearle el mal al prójimo. ¿O es que no sabe catecismo? ¡Carrancho! ¡Arriba las manos, Carrancho! ¡Os estoy apuntando con mi rifle! ¡Mentira podrida! ¡No le hagáis caso! ¿Me crees ahora? ¡Di a tus amigos que tiren las armas! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Qué bueno, hombre! ¡Pero si es mi amigo! ¡El gringo de la baraja! ¡Sal nomás! ¡A darme un abrazo, hombre! ¡Quieto! Como des otro paso más, te agujereo la barriga. ¡Y soltad las armas! Bueno, lo que quiera, señor. Pero no está bien molestar a los amigos mientras trabajan. ¡Fulgencio! ¡Aquí estoy! ¡Obedece! Sí, patrón. Son mis amigos, gringo. No hacíamos nada malo, ¿sabes? Solo nos repartíamos estas cositas. ¡Vaya! Gracias, forastero. A eso le llamo yo llegar a tiempo. Nos ha salvado la vida. ¡Y alto! A este hombre no le toca a nadie. Es testigo de un crimen. He venido a por él y me lo llevo. Lo siento, amigo. Pero soy el juez del distrito. Estar en mi territorio y pienso colgarles antes de que se ponga el sol. ¡He dicho que no le toque a nadie! ¡Alto! Ese es un buen sitio. Han de pasar por aquí. Tan pronto como los veáis, dad la señal. El aullido del coyote. ¿Y no disparamos? Solo en caso necesario. Don quiere hacerlo personalmente en el desfiladero. Allí no se le pueden escapar. Oiga, jefe, se me ha ocurrido una idea. ¿Qué te pasa? ¿Quieres asaltar otro banco? No, eso luego. Ahora, para el tribunal, una confesión por escrito puede valer, digo yo. No me digas que sabes escribir. No, ya me gustaría, eso quisiera. Pero usted que es un escribido, entonces... ¿Qué se te ocurrirá ahora? Usted pone lo que le parezca a los papeles y yo firmo. ¿Qué firma? La cruz, eso sí que sé, señor. Olvídalo. Me preocupa, señor. ¿Qué dirán esos caballeros que mataron al viejo? Cuando sepan que vengo a delatarles, me querrán agujerear el pellejo, seguro. Ya te cuidaré yo. ¡Eso no es decente, señor! ¿Qué le pasa, señor? ¿Ha oído algo extraño? No tengas miedo, compadre. Es solo un coyote. Ya lo he oído. Desmonta. Vamos a acampar aquí, señor. Detrás de aquellas rocas estaremos más abrigados. ¡He dicho que abajo! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué es lo que te pasa? ¡No chilles! ¡Las cuerdas! ¡Es que atan muy fuerte a los amigos, señor! ¿Estás mejor así? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobre Carrancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Basta! ¡Deja ya de hacer señales a tus amigos! ¿Qué amigos? Esos que nos vienen siguiendo. A estas horas el coyote no aúlla en la pradera. ¡Será un coyote extranjero! Thank you.
parece. ¡No les cae simpático, hombre! ¡Fulgencio! ¡Emilio! ¡Aquí estoy! ¡Ya sabía que no me iban a abandonar! ¡Salgan mis cuates! ¡Vamos! ¿Quién es ese hombre? Debe ser el testigo. Afina la puntería, ya sabes que Jimmy el negro lo quiere muerto. ¿Que lo vamos a celebrar? ¿Y cómo, caramba? ¡Hasta caer redondo debajo de la mesa de la taberna de Flora! ¡Qué va mi palabra, mano! ¡Eh, cuates! ¡Que soy yo! ¡El viejo Carrancho! ¡Pues ya no me conocen! ¡Pues sí que me conocen los malnacidos! ¡Baja, Carrancho! ¡Vuelve! ¡Carrancho, baja! ¡Que no son tus amigos! ¡Que os he visto las intenciones malignas! ¡Malvados! ¡Bastardos! ¡Yo que os hice hombres! ¡Y buenos bandidos! ¡Escóndete ya! ¡Por aquí! ¿A dónde disparas? Yo no les veo. Tienen que estar ahí, entre esas rocas. ¿Y si han escapado? Oh, no te preocupes. Solo tienen un camino para llegar a Creektown, el desfiladero. De allí Don acabará con ellos. Seguid vigilándolo.